Buenas noches a todos ustedes, amigas y amigos. Gracias a los amigos de la banda que nos han acompañado en el recorrido, en la procesión desde el santuario hasta llegar aquí al anfiteatro Carlos Rodríguez Santana del Parque Bernabé Ramos. Saludar a los invitados especiales. Saludar aquí a la reina del turno de Quipulas. ¿Cómo se llama la reina? ¿Cómo se llama la reina? Jimena. Póngase de pie, Jimena. Un aplauso para la reina del turno de Quipulas. La reina madre también está aquí. Marielos. También nos acompaña la reina de la fiesta típica nacional. Nos acompaña la primera dama de la fiesta típica nacional. Nos acompaña la segunda dama electas. Este ramillete de bellezas, ¿verdad? Son prácticamente tres generaciones las que tenemos aquí de mujeres santacruceñas, de las más pequeñitas a las más grandes, por no decir otra cosa, ¿verdad? Bueno, un aplauso bien fuerte entonces para nuestros invitados. Esta noche vamos a tener también la serenata de la reina en la casa de ella, allá por el residencial Nueva Santa Cruz. Sí, bueno, pueden sentarse. Por aquí hay invitados muy especiales. Bueno, vamos a comenzar por la autoridad eclesial del pueblo, el padre Luis Martín Espinosa Pizarro. Todos lo queremos mucho, ¿verdad? El padre Roger está aquí. Ustedes me van a ayudar aquí con los visitantes porque el hermano Francisco y el padre Fabio Garro viene desde Limón. Bien, por allá tenemos al licenciado Edgar Pizarro Mantarrita y las princesas del turno de Quipulas también, que se me quedaban aquí escondiditas allá al frente para que las vea el público allá al frente. Un aplauso para estas niñas también. Bien, pueden sentarse. Vayan, siéntanse ya cómodamente. Por aquí presentarles a Junior Briseño, es de San Juan, es seminarista. Presentarles al grupo de caballeros de Santo Cristo de Quipulas, allá atrás, son bastantes, entonces un aplauso bien fuerte para ellos. Y allá, el negrito de Quipulas, que esperamos nos acompañe con su bendición en esta fiesta típica nacional. Por lo tanto, pues ya va a venir el momento de la oración, de la meditación, pero como dice el padre Martín, ¡que viva el negrito! Los niños del coro también nos acompañan, pero tenemos un par de muchachos, ya los viejos, los que peinamos canas, tenemos que ir dando campo a las jóvenes generaciones, entonces tenemos dos muchachos que van a continuar acompañándoles. Muchachos, por favor, pasen adelante. Buenas noches, vamos a conocerlos. De repente, ¿verdad? A los muchachos cuesta identificarlos, pero vamos a conocerlos. Su nombre. Andrea. Andrea, ¿dónde estudia? Bueno, acabo de finalizar los estudios de educación diversificada en el Centro Educativo del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Andrea, ¿qué apellidos, Andrea? Andrea Ramírez Galagarza. Soy vecina de aquí del Centro de Santa Cruz. Andrea Ramírez Galagarza. Y por acá el joven. Bueno, buenas noches, mi nombre es Kevin Ortega,
Actualmente culminé mis estudios en el Centro Educativo del Espíritu Santo nuevamente y es próximo en estudiar periodismo en la Universidad Latina de Heredia. Oiga, vamos a tener periodista. Muy bien, muchachos, buenas noches al escenario de ustedes. Muy buenas noches, pueblo santacruceño. Personas que nos visitan desde diferentes puntos de nuestra provincia, nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Invitados especiales, señores miembros de la Iglesia Católica, asimismo, señores de las diferentes subcomisiones y comisión central de nuestras fiestas típicas nacionales Santa Cruz 2016-2017. ¿Y qué mejor manera de empezar nuestras lindas festividades que con la serenata a nuestro negrito Pencón, nuestro patrono, el Santo Cristo de Esquipulas? Muy buenas noches, Kevin. Muy buenas noches, Andrea. Muy buenas noches, querido pueblo santacruceño. Invitados especiales, personas que nos acompañan de diferentes partes y alrededores de nuestro cantón. Sean todos bienvenidos a Santa Cruz, cuna del folclor nacional de Costa Rica. Y sobre todo, a una noche donde le rendimos tributo a nuestro patrono, el Santo Cristo de Esquipulas. Así es, Kevin. Y es que estamos a tan solo horas del inicio de nuestras fiestas. Y es que no me gustaría estar en los zapatos de aquellos santacruceños que se encuentran lejos de nuestra tierra. Santacruceños, preparémonos para rendir homenaje en estas festividades a nuestro patrono, a nuestro negrito. Destacando también que las fiestas típicas nacionales no solamente dieron inicio o darán inicio el día de mañana, sino también las fiestas típicas nacionales iniciaron desde octubre, cuando nuestro patrón, el Santo Cristo de Esquipulas, salió a las demandas para visitar diferentes casas del pueblo santacruceño. Así es, que, y es que, como dice nuestro folclorista Valo Gómez, Santa Cruz, los santacruceños, somos una raza diferente, somos una cosa diferente. Y ahora sí, Andrea, para dar inicio con la programación de la noche, llamamos al padre Roger Solórzano para que nos dé unas palabras. Así que recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas noches, tengan todos. ¡Que viva el negrito! ¡Que viva Santo Cristo de Esquipulas! ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva la Iglesia Católica! ¡Que viva! ¡Fuerte el aplauso! Bueno, me han pedido que dirija unas breves palabras y luego la oración que introduce la serenata en honor a nuestro santo patrono, el Cristo de Esquipulas. Nada más resaltar, queridos hermanos, que el amor de Dios está frente a nosotros, clavado en la cruz, un amor entregado, un amor donado por la salvación de cada uno de nosotros. Y es por eso que al celebrar estas fiestas, nuestro corazón se debe de llenar de regocijo en el Dios que salva, en ese Dios que quiere entrar en el corazón de cada uno de nosotros para darnos la alegría verdadera que nace del Espíritu. Vamos pues a disponernos a la oración que introduce esta actividad de esta noche, y a los que están sentados les invito a ponerse en pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, resuenan las campanas de alegría por la presencia de tu Hijo entre nosotros, el Emmanuel que se ha hecho hombre y que ha subido a la cruz y ha resucitado para darnos vida nueva. Dígnate bendecir a este tu pueblo y derramar sobre cada uno de ellos, sobre cada una de nuestras familias, el don de tu paz. Permítenos consagrarnos una vez más a tu Hijo, diciendo: Santo Cristo de Esquipulas, aparecido en nuestro cantón,
trayéndonos del Padre eterno consuelo y perdón. A tu santuario venimos, necesitados de bendición. Danos los dones de tu Espíritu y enséñanos a vivir en comunión. Nuestra ofrenda te traemos en dones y oración para agradecerte los favores de tu gracia y bendición. Mi visita en este día tiene como misión consagrarme a tu servicio y permanecer en oración. Hoy te pido, Cristo Negro, que protejas nuestro cantón, que por nombre lleva el signo de la redención. Santa Cruz le han llamado nuestros padres en el pasado, inspirados en el madero, mirándote crucificado. Por mi familia suplico, por la iglesia y este pueblo, por los peregrinos venidos, gozosos a tu encuentro. Santo Cristo de Esquipulas, negrito patrón nuestro, agradecido me voy, sabiendo que soy vuestro. Amén. Santo Cristo de Esquipulas, reine en nuestros corazones. Un fuerte aplauso a nuestro patrón. Y que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y descienda su bendición sobre todos y nos acompañe siempre. Amén. ¡Que viva el negrito de Esquipulas! Cabe destacar que esta linda actividad de la serenata en honor a nuestro Santo Cristo de Esquipulas nació alrededor de hace 8 años aproximadamente, en el primer periodo del señor Harry Gutiérrez Pizarro como presidente de la Comisión Central. Y nació como darle un homenaje al verdadero homenaje, el gran homenajeado de nuestras festividades, porque nuestras fiestas típicas nacionales son por y para nuestro negrito. Y es que también, Andrea, destacamos que la Comisión de Cultura fue la encargada, o más bien el quien tuvo la iniciativa para realizar la primera serenata de nuestro patrono, el Santo Cristo de Esquipulas, junto con la Reina. Ese año estaba a cargo de la señora Maureen Contreras, José Francisco Cubillo, Iriabel Ordóñez y como coordinadora la folclorista santacruceña Marlene Contreras. Así es, Kevin. Hoy nos acompañarán grandes artistas que vienen a dar lo mejor para nuestro negrito, para nuestro patrón. Y como primeros invitados especiales tenemos al coro Santo Cristo de Esquipulas. Ellos nos deleitarán con canciones como Enamorado de Jesús, El Nombre de Jesús y tanto, tanto. Así que recibámoslos con un fuerte aplauso, por favor.